Molt bona tarda, molt bona tarda a tothom. Voldria donar-los la benvinguda a aquesta inauguració de la Industry Week, saludar en primer lloc el senyor Miquel Valls, president de la Cambra de, de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el senyor Raül Blanco, secretari general d'Indústria i de la petita i mitjana empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, l'excel·lentíssim senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, el senyor Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, em diuen que està aquí també el senyor Jordi Linares, el director general de Digitalització i Entorns Col·laboratius del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, el senyor Salvador Tasquer, director de Negoci Propi de Fira de Barcelona, la senyora Pilar Navarro, directora de la Unitat de Negoci de Química i Ciències de la Vida de Fira Barcelona, el senyor Miquel Serrano, director dels Salons... In d Industry Industria, Gelsio i Fira de Barcelona, el senyor Lluís Gómez, comissionat de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Matilde Villarroya, directora general d'Indústria, la senyora Montse Vilalta, directora general de Comerç, el senyor Joan Romero, conseller delegat d'Acció, la senyora Joana Barbany, directora general de la Societat Digital, i em sembla que no em deixo ningú. En els parlaments ja ens donarem a tots perdó per saludats perquè és que si no ens ocuparà més les salutacions que, el, que els parlaments. Bé, doncs en primer lloc, com deia, benvinguts, benvingudes, eh, donarem la paraula al senyor Constantí Serrallonga, si us plau. Okay. Okay. Sí. 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 Plau? Ara. Da. Molt bé, gràcies, consellera. Com diu la consellera, ens donem tots per saludats. Eh? eh benvinguts amics la és que aquestes inauguracions a l'aire lliure no? tenen la seva particularitat perquè estem tots amb aquest soroll de fons però són un senyal de que, de que vida, que hi ha activitat eh? de que portem un any organitzant un saló d'aquestes característiques i els he de dir que avui per avui aquest matí doncs hem vist que això tenia vida, que hi havia activitat, que hi havia realment... El meu, el, el meu equip estava molt content aquest matí. i per tant acabem de començar no? una, una sala d'indústria que és la segona edició, és la segona edició d'aquesta Setmana de la i que té una clara voluntat doncs, de contribuir, de contribuir, de, de, donar valor afegit, que el nostre teixit industrial i productiu realment encari els reptes que tenim per endavant. Realment eh, el meu equip m'ho explica no? I, i estem realment compromesos amb el futur. Ens arriben grans canvis, no? de la mano de la, del Big Data, del blockchain, de l'internet de les coses, del 3D, de la robòtica, de l'intercàndia artificial, del cloud computing, de la nanotecnologia. Realmente estamos en un momento que probablemente el conocimiento está evolucionando a unos ritmos nunca vistos hasta ahora. ¿Quién es capaz hoy en día de visionar cómo serán los modelos de negocio de nuestras empresas en 5, en 10 años? ¿no? Probablemente en 10 años cuesta de imaginar. Per això fem aquestes fires, per això fem aquestes trobades, per apropar tot aquest món a la indústria, amb vocació de ser fires internacionals, amb vocació de ser un punt de trobada de veritat no? de tots els sectors, de l'ecosistema, aquest moment tecnològic. Aquí volem que es presentin novetats, aquí volem que el teixit industrial pugui tocar, pugui entendre per on anirà el món. Hi ha moltes activitats que ajudaran de veritat a les empreses a entendre com elles poden eh, o oh, disfrutar d'aquest disfrutar dic positiu d'aquest futur que hi ha per endavant. No es tracta només de fer-nos ressò de les novetats, eh, que moltes n'hi hauran. Eh, moltes empreses vinculades eh, en el saló. Eh, també ens cal tenir capacitat de reflexionar, reflexionar sobre l'impacte de la indústria 4.0 en molts diversos àmbits, en la mateixa tecnologia com a tal, però en l'impacte en l'organització de les empreses, en la societat. I això, i això és el que pretenem fer amb les jornades eh, que hem anomenat Inspiring the Industrial Future, que organitzem amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. I vull especialment doncs, agrair el Consorci de la Zona Franca doncs, haguem fet aquesta aliança, aquesta aliança per, per anar junts en aquest projecte, eh? en aquesta disseminació de quin és el futur que tenim per endavant. I, per tant, estem contents de poder doncs, anar junts amb un projecte d'aquesta envergaruda. Esperamos a que Fira de Barcelona sea este gran espacio de encuentro, esta nueva realidad industrial y las oportunidades que se perciben de cara al futuro. Nuestra institución ferial es fiel sí, a su papel de motor de la economía del país, apostando siempre por la innovación por dar apoyo a las empresas en esta transición tecnológica que estamos actualmente viviendo. Jo crec que avui eh, visitant el Saló es pot, eh, es pot parpar, es pot notar, es pot veure com realment eh, la indústria viu i viurà un procés de transformació que hem de ser capaços de guanyar-lo eh? és a dir, el món canvia, les empreses han de saber adaptar-se i el nostre compromís la nostra missió com a Fira és facilitar és apropar no, aquesta innovació a la vida real per tant no puc fer res més que aquest és un projecte que evidentment lidera Fira, però que no seria possible sense la col·laboració realment eh, profunda que estem tenint amb, amb molts de tots vostès. No? Eh, veig el senyor Pastor d'HP aquí, una gran indústria doncs, que ens ajuda a ser motor d'aquest saló d'impressió 3D de, 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 de manufactura avançada. Per tant, vull agrair especialment la implicació de tots els que fem possible aquest saló. Eh? Si això va bé, eh, és un projecte de fira, però és un projecte que tots junts el fem possible. Per tant, vull agrair especialment doncs la reimplicació de la Generalitat de Catalunya eh, d'Acció, també tenim aquí el director general, del, de la Cambra de Comerç de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya en general, l'Ajuntament de Barcelona, ens acompanya també el seu comissionat de promoció econòmica i, com he dit abans, del Consorci de la Zona Franca, donant suport aquesta setmana i fent-nos possible doncs, que avui hi hagi moltes activitats que sense el seu eh, suport doncs, segurament no seria possible. Per tant, que tinguem un bon saló, res més i moltes gràcies. Moltes gràcies. Passaríem ara la paraula al senyor Pere Navarro. Sí, moltes gràcies. Uh, Permeteu-me que, malgrat que la consellera ha dit que es donava tots per saludats, però que saludi els membres de la mesa, a la consellera, al, al director general de la Fira de Barcelona, al secretari general del Ministeri d'Indústria, Coberts i Turisme, al uh, president de la Cambra de, la Cambra de Comerç, abans el director de la FIRA ha dit que aquestes inauguracions amb la rumorologia un, un se sent una mica com sabeu aquells, aquells grups de jazz que estan tocant mentre la gent, doncs, està amb una recepció i va fent la seva vida i que només les primeres files estan, estan atentes. però en qualsevol cas, permeteu-me que em feliciti i felici, ens felicitem perquè en aquesta taula hi han representats diverses administracions, hi ha la Cambra de Comerç també, i això és una mostra que la col·laboració per realitzar una mostra com la que estem avui inaugurant és molt important. I és molt important perquè, en el fons, el que estem fent és inaugurant un event, una activitat que té a veure amb el present, però sobretot també que té a veure amb les oportunitats del futur del, del conjunt de la nostra societat. Mirad, esta reunión es una reunión de profesionales eh, que hacen realidad expectativas eh, para la gente que arriesga y, esta, eh, y apuesta día a día por la innovación. Y lo más importante es que ese riesgo que se asume eh, repercute mucho y positivamente en nuestra sociedad y en su futuro. La industria WIC es cooperación y esfuerzo colectivo. Y este es un espacio de relación entre los diferentes agentes que están colaborando este, en este nuevo escenario de futuro. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, el Consorcio de la Zona Franca, que también es sector público, no olvidemos que es un consorcio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el, eh, y el Estado, nos sentimos muy orgullosos de estar implicados en este, eh, en este evento, en la Semana de la Industria, en la Industrie Week, porque lo que pase aquí tiene que ver al final, como decíamos antes, con las oportunidades que tendrán el conjunto de nuestra sociedad en el presente y también en el futuro. Nosotros nos hemos marcado unos objetivos que tienen que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Yo creo que eso sí tiene que ser el horizonte en el que todos actuemos y realmente en una actividad como la que estamos hoy inaugurando, esos objetivos están muy presentes. Nosotros queremos colocar a las personas, al conjunto de la sociedad, en el centro de nuestra actuación. Y estamos muy orgullosos también porque vamos a presentar durante estas jornadas algo que estamos iniciando también con otros, eh, con otros eh, colaboradores, con la ITAT, con las cámaras de comercio, con, eh, con HP. Estamos eh, realizando un proyecto que creemos, estamos seguros, que tiene una gran repercusión en todos los procesos de creación industrial, en todos los procesos que tienen que ver con la logística, en todos los procesos que tienen que ver con las nuevas formas de producir. Nosotros le llamamos el, la incubadora 3D, que va a ser una realidad a partir del mes de enero allí en, el propio, en la propia sede del consorcio de la zona franca, una incubadora en la que pretendemos, vamos a conseguir que a lo largo de cinco años... 100 empresas estén eh, creciendo, se estén preparando para convivir en un ecosistema, que es un ecosistema complejo, que, pero que vamos a ponerles todos los ingredientes para que eh, pueda ser así. Esto va ligado necesariamente a otra fase que, tiene, que llamamos el DeFactory, que es un lugar en la que empresas que tienen que ver con la industria 4.0 van a colaborar, van a coexistir, van a ayudarse a crecer eh, mutuamente. Para nosotros esto es un objetivo fundamental. ¿Por qué? Porque en este futuro próximo todo lo que tiene que ver con la eh, industria relacionada con la impresión 3D va a ser una revolución, como decíamos antes. Eh, tenemos algunos informes que dicen en el año 2025 nosotros estamos acostumbrados a ver fábricas de coches con prensas que fabrican los, las carrocerías, las diferentes piezas de los automóviles, alguien dice, en el 2025 los automóviles o la mayor parte de las piezas de automóviles van a estar fabricadas con impresión 3D. Eh, tejidos humanos van a estar impresos con impresoras 3D. Tejidos, eh, la ropa, muchos otros elementos. Eso va a significar, sin duda, una eh, revolución. El 5% de los productos que vamos a encontrar en el mercado van a estar fabricados con impresoras 3D. Y por eso es tan importante incubar estas empresas, por eso es tan importante que esto se desarrolle en un entorno muy apropiado como es la ciudad de Barcelona y el área metropolitana de Barcelona. Ya tenemos más de 70 empresas que están dedicando su actividad principal a la impresión 3D. La impresión 3D eh, está creciendo un 25% cada año y, por tanto, va a tener una repercusión muy importante, no solo en la economía, que será evidente, sino también en la nueva, eh, eh, los nuevos trabajos, las nuevas formas que va a tomar nuestra sociedad. Para acabar, yo quisiera decirles que no hay que tener miedo a, las, eh, a la digitalización, no hay que tener miedo a estas nuevas fórmulas. Hay un eh, proverbio. Holandés que dice cuando hace mucho viento algunos se cobijan, se resguardan y otros hacen molinos de viento, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a conseguir es que muchos molinos de viento muevan esta industria, esta nueva industria 4.0 y que muevan esa nueva manera de fabricar que es la, uh, la impresión 3D. Muchas gracias. gracias. Moltes gràcies, senyor Navarro. Passaríem ara la paraula al senyor Raül Blanco, sisplau. Gràcies, honorable consellera, president de la Cambra de Comerç, delegat de la Zona Franca, director general de Fira. Per mi és un autèntic plaer estar avui aquí i tenia unes paraules preparades, diguéssim, però me les saltaré. Me les saltaré perquè tinc un cert vincle emocional amb aquesta fira. Aquesta fira va començar com bé sap el seu director general, fa, doncs ja a idear-se fa com uns tres anys. Uns tres anys on bueno, eh, va néixer com una idea a l'Intridustri de com podíem promocionar a l'àmbit de la impressió en 3D a partir de les, de les petites experiències que teníem, a partir dels grans projectes que aquí tenint el Ramon Pastor d'HP, dels grans projectes que s'estaven situant a, a la nostra ciutat, pudiam taní una spa de referencia que es convertís en al el, el de trubada de oferta y de demanda y sobre todo que crees demanda. Eh, en paso al castellano, ni de cambiar, eh? pero vaya. Aquello que nació como una idea muy, muy sencilla y que éramos unos cuantos los que estamos detrás, aquí principalmente el equipo de FIRA batallando y que empezó en el pabellón italiano de aquí de Fira y fue una, una experiencia realmente bonita y pues eh, se ha convertido en lo que hoy vemos. O sea, el año pasado ya evolucionó, este año tenemos industry tenemos Helcio, tenemos IoT. Ya con segundo año como Industry Week. Ya tenemos aquí, ya no es una ya no es un escaparate de pequeñas iniciativas que habíamos ido captando entre varios sino que esto ya tiene mucho músculo, hay mucha vida, sobre todo hay muchos proyectos, muchos proyectos que nos, eh, que nos hablan del presente, de, de, de pequeñas empresas, de grandes empresas, proyectos de futuro espectaculares, como los que ha comentado ahora el delegado del, del consorcio de Zona Franca, proyectos en los que está la Zona Franca, está HP, está Leitat como centro tecnológico y que prometen ser pues, esa semilla de futuro, donde, bueno, esperamos que esas fábricas que estaban al lado de Uy, perdón, esas fábricas que estaban al lado de prensas de, 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 de automoción que nacieron en los años 50, pues estas sean las nuevas fábricas del futuro que además acompañen, sobre todo a los sectores que ya están también situados en zona franca y en otros y en otros, y en otros lugares acompañando la automoción, al sector médico, al sector aeronáutico en su transformación y cómo todo eso va a transformar su cadena de valor en los próximos años. Va a ser una oportunidad de relocalizar actividad, relocalizar actividad que había marchado hacia otros continentes por motivos diversos y que ahora si sí nos centramos en series cortas de diseño, de alta tecnología y personalizadas, ya existe esa oportunidad de relocalizar actividad industrial, pero que además va a, transformar, va a ir mucho más allá y va a transformar desde sectores como pues como lo que decíamos el aeronáutico y tener la posibilidad in situ en cualquier parte del mundo de tener repuestos, de no tener inventarios. Hoy veíamos eh, he tenido la ocasión aprovechando agenda hoy en Barcelona de visitar HP y me explicaban todos sus nuevos proyectos en ámbito con nuevos materiales, nuevos sectores y, y realmente cómo lo importante de esta feria va a ser ese punto de, una, seguir haciendo difusión, seguir creando demanda, que ese era el espíritu inicial de la, de la FIRA, del Industry, Industry y ahora del Industry Week en conjunto, y dos, siendo ese punto de encuentro mmm, anual donde oferta y demanda se encuentren y vea cómo podemos casar esos proyectos de pymes industriales que todavía no están trabajando con la impresión en 3D. Desde el Ministerio, por pues simplemente transmitir todo el apoyo, tanto a, a FIRA y a la colaboración con el resto de administraciones, para que esto vaya adelante. Estamos trabajando en diversas líneas. No me extenderé, pero va desde el inicio, desde lo que sería la difusión, la, la formación, para que llegue toda la industria, lo que llamamos la industria conectada, a las, a las pequeñas y medianas empresas. Después todo lo que sería el ámbito de implementación y finalmente ya para aquellas que estén invirtiendo pues, el programa de financiación a la industria conectada con 100 millones de euros de financiación anualmente para que esos proyectos que vayan saliendo. Pues, de, los, eh, de los encuentros que haya hoy aquí pues, puedan ir siendo realidad. Sense més, eh, pues, repetir que estic encantat d'estar aquí. Gràcies a Fira per la invitació. Gràcies aquí a, bueno, a la consellera, a Sona Franca i a Cambra per compartir taula i dir-vos que estem a la vostra disposició per col·laborar en tot projecte que tingueu ara i en endavant. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Aquest matí parlàvem en anglès, uh, uh, en català hem parlat moltíssim. Avui, per deferència a gent que ens està visitant i que ens atén, doncs el, farem el Parlament en castellà, aquí som multilingües. Uh, bien, pues uh, visitando algunos de los stands y ahora viéndonos aquí te das cuenta que uh, nosotros podemos explicar o, o, mencionar o detallar Un poco a nivel general, qué es lo que hemos visto, pero quien en realidad entiende, quien en realidad está construyendo futuro, eh, está aquí, están los stands, estos uh, jóvenes y no tan jóvenes creadores, estas nuevas industrias uh, que realmente van a transformar. Um, esta semana de la industria, centrada en lo que es Industria 4.0, Uh, se subdivide en conferencias, actos, jornadas y en tres salones muy importantes. Hemos visto esta mañana Internet of Things, el, uh, Industry, uh, 3D Industry y Helcio. Uh, perdó, 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 me l'he saltat el senyor Valls, disculpim, disculpim. Perdoneu, senyor Valls té raó, té vostè la raó. Moltes, moltes gràcies, consellera, honorable consellera. Una satisfacció compartir la taula amb el senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat, senyor Raúl Blanco, secretari general d'Indústria de la Petita i Mitjana Empresa al Ministeri d'Indústria i amb el senyor Constantí Serrallonga i, evidentment, moltes gràcies, Perdó. consellera. Jo, eh? molt breument, simplement, per pues, eh, recordar que Si hoy nos vieran aquí los fundadores de Feria de Barcelona, de la Feria de Barcelona, en el 1919 al 1924 la Asociación de Atracción de Forasteros inició las primeras ferias de muestras eh, durante estos cinco años y posteriormente en el 1929 la Gran Feria Universal y después ya a partir posteriormente a la Guerra Civil se fueron eh, desarrollando las ferias de muestra en Fira de Barcelona estarían absolutamente satisfechos de ver la evolución de Fira de Barcelona a lo largo del siglo pasado y de este siglo. Claramente, Cataluña es un país industrial y la Fira de Barcelona ha acompañado a la industria catalana en su evolución a lo largo del siglo pasado y, como no, del siglo XXI. Es evidente que este salón es una muestra clara de lo que es la economía disruptiva la industria del futuro que se está desarrollando ahora mismo. Es decir, estamos viviendo el futuro hoy aquí. 3D, eh, la robótica, en fin, todo lo que es la, la industria y su evolución claramente disruptiva en el, el que los empresarios catalanes están aprovechando esta oportunidad. Si vemos la evolución de los últimos 20 años, Vemos la evolución de la calidad de nuestras exportaciones. Las exportaciones hoy tienen un valor añadido mucho más alto, un contenido tecnológico mucho mayor, quiere decir que el empresariado catalán y la industria catalana está aprovechando esta oportunidad. ¿Cómo no felicitar a los organizadores a Fira de Barcelona por esta magnífica exposición, agradecer muchísimo al consorcio de Fornafranca su apuesta por el futuro, con la incubadora, con el, la, la nueva, el nuevo proyecto de Manufacturing Industry, en colaboración con las cámaras de comercio, con la Fundación Incide y, por supuesto, también al Ministerio de Industria y a la Generalitat de Cataluña por su impulso hacia la nueva economía, la economía disruptiva, que es el futuro de todos. Muchas gracias. Deseo a todos un feliz salón. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ahora sí. Disculpas, ¿eh? Porque en los papeles tenía... Uh, bien, pues decía que hay estos, uh, este conjunto de charlas, conferencias, de, de, de subsalones, y uh, el título inicial es de uh, Inspirando el futuro industrial. Como hacía mención ahora el presidente de, de la Cámara, Uh, conocemos muy bien el, el presente industrial de Cataluña. Tenemos una industria potente y muy diversificada que en estos últimos años uh, ha evolucionado uh, hasta liderar el crecimiento del PIB. Por ejemplo, en, mil, en 2017 el crecimiento del BAP industrial era del 4,9%, mientras que el PIB total el crecimiento era del 3,4%. Uh, y las oportunidades como las que tenemos en esta feria uh, son elementos que indiscutiblemente nos, forman, nos ayudan a formar uh, esa industria del futuro. Um, esta transformación de la industria a escala global debemos traducirla también a escala, uh, a escala, global, a escala lo local, porque si algo que tenemos. De cierto, en este contexto tan cambiante, es que o nos, os nos transformamos o vamos a perder uh, el tren, este tren hacia el futuro. Decía uh, que hay una serie de transformaciones. De industrias vinculadas a diversos sectores, pero nos importa y muchísimo también la repercusión social que va a tener esta nueva industria. Fruto de ello, pues uh, lo que es el Pacto Nacional por la Industria, para la industria, elaboramos ya el año pasado dos informes sobre el impacto laboral de la industria 4.0 en la sociedad, en los puestos de trabajo, un, un, un trabajo muy, muy interesante, en el cual, como una de las conclusiones a mencionar, era que un 37% de las tareas, no de los puestos de trabajo, 37% de las tareas que actualmente realizan personas pasarán a ser realizadas por máquinas. Y uh, derivado de ello también pues, hay una serie de, de estudios de cómo estamos elaborando este año cómo la pyme, sobre todo nuestro territorio es un territorio de mucha pyme, más del 95% de nuestro tejido industrial es pyme, va a integrar estas nuevas estrategias de Industria 4.0 a sus, sus estrategias uh, empresariales en estos próximos 10 años la inclusión de todas las industrias ligadas a la revolución digital alterará profundamente todos los sectores hemos dicho manufactura, energético, agricultura, transporte, etcétera, etcétera. Solo para mencionar algunas cifras. Internet of Things. Se prevé que el impacto de las nuevas tecnologías vinculadas a la, a la Internet de las Cosas en la industria tenga un crecimiento exponencial y llegue a suponer un incremento del PIB en las principales economías del mundo, llegando hasta los 10,6 trillones de dólares en los próximos 15 años. En impresión 3D se estima que hasta el 2020 el mercado mundial de impresión 3D crecerá un 25% anualmente. En temas de salud se han identificado 12 tecnologías innovadoras como motores principales de la evolución y la disrupción. La hibridación de estos subsectores también abre oportunidades relevantes. La conjunción de la tecnología de impresión 3D y el sector salud, como hemos visto en algunos de los stand. Podríamos decir que en Cataluña el futuro de la industria 4.0 es ya una realidad. Esta industria ha sido líder en la adopción de procesos ligados a la industria 4.0. Contamos con una sólida base industrial, mencionaba antes, superior al 20% del PIB, diversificada y un sector TIC muy potente y en crecimiento. Más de 15.000 15.077 empresas con una facturación de más de 15.900 millones de euros que ocupa a más de 115.000 trabajadores. También cuenta con un potente ecosistema de startups, unas 1.250 uh, empresas de startups identificadas. Hace poco la ciudad de Barcelona uh, era considerada ya la cuarta uh, hub de startups a nivel europeo. Y es que esta más empresarial y otros elementos hacen que Cataluña pueda afrontar este futuro industrial partiendo de un presente donde la transformación digital es ya una realidad. No les quiero aburrir con más cifras porque tenemos uh, muchísimas sobre, sobre uh, empresas, número de trabajadores, actividades. Lo que sí que como, creo que como representante del Gobierno de la Generalitat uh, quisiera y tengo que reiterar una vez más nuestro apoyo a que estas nuevas tecnologías lleguen no solo a ciertas empresas, sino a la gran mayoría de nuestro tejido industrial. Porque el actual contexto global fluctuante eh, nos abre nuevos retos, nuevos retos para todos los sectores, para todas dimensiones de empresas y decía también que eh, derivará evidentemente también en transformación a nivel social. Y es que el compromiso del Gobierno es seguir trabajando, como ya lo estamos haciendo, a través de la implementación del Pacto Nacional para la Industria, de una política industrial consensuada basada en un modelo de crecimiento económico sostenible, integrador e innovador. Ayudar, capacitar y acompañar a nuestro tejido empresarial en este nuevo contexto es clave para consolidar una economía productiva, generadora de riqueza y de políticas sociales que permitan acompañar las empresas en este nuevo ciclo, la revolución 4.0. Porque a pesar de lo que muchos digan, a pesar de lo que muchos intenten, nuestra economía está viva, está activa, abierta al mundo y evidentemente integrando ya lo que es la nueva industria 4.0. Muchas gracias.